Muy buenos días, niños. Bienvenidos al taller de artes integradas. Les saluda Miss Lourdes y estoy lista para empezar esta tercera clase de marinera norteña. Muy bien, chicos, vamos a calentar. Yo ya hice mi calentamiento con esta pequeña introducción en la cual he aplicado algunos de los pasos que ya hemos estado ensayando en las clases anteriores. Muy bien, niños, vamos a soltar los músculos, a mover el esqueleto. ¡Empecemos! Iniciamos con los bracitos, ¿ok? Vamos, bracitos para atrás, un bracito, otro bracito. Vamos a soltarlos. Eso, muy bien. Ahora en sentido contrario. Vamos hacia adelante, muy bien, niños. Ahora vamos a girar un poquito la cabeza, ¿ya? Primero en un sentido, despacito, 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 y vamos en sentido contrario. Vamos despacio, 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 despacio. Muy bien. Ahora separamos un poquito los pies y vamos a girar, ¿sí? Vamos a soltar los músculos de la cintura. Giramos, 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 giramos. Muy bien, soltamos las piernas. Vamos a soltamos las piernas hacia adelante, hacia adelante. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a dibujar unos círculos con la rodilla. Nos tomamos de las rodillas. Vamos a girar despacito. Despacito. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacerlo en sentido contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, niños. Ahora vamos a hacer movimiento con los pies. Hagamos lo siguiente. Pie adelante y vamos a girar. A girar, a girar. Dejamos la punta del pie en el piso y giramos el tobillo. ¿Ok? Giramos, giramos, giramos. Ahora con el otro pie. Hacemos lo mismo. Giramos, 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 giramos. Muy bien. Eso es, niños. Vamos a empezar ahora con un pequeño recuento de lo que hemos realizado las clases pasadas. Muy bien, tenemos los zapateos básicos que ya hemos ensayado, que ha sido el cepillado adelante, cepillado a los lados, punta y taco, taco punta, taco taco, y hemos acoplado el zapateo de punta y el zapateo hacia adelante, ¿verdad? Y que hacemos huequito en el piso. Vamos a ensayar uno por uno despacio para enseñárselos también a los nuevos suscriptores que han entrado al canal de YouTube. Muy bien, niños, empezamos con el cepillado. Recuerden, vamos a poner una postura, los pies juntos, la postura erguida, las niñas siempre botando los hombros para atrás, ¿ya? Botando los hombros para atrás y los niños bien derechos. Aquí, la mirada siempre enfrente, bien alto y una postura fija. 3, 2, 1, cepillado adelante. Cepillo, junto. Cepillo, junto. Dos por cada pie. 1, 2, junto. 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 Ahora vamos a hacer cepillado a los lados. 3, 2, 1 y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Punta y taco, contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora la inversa, taco punta, contamos 10. 3, 2, 1 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10.
Muy bien, ahora vamos a realizar el zapateo de punta. ¿Cuál era de punta? Aquí, ¿verdad? Este zapateo tiene una característica muy especial. Debemos de tratar de mantener una línea desde la rodilla hasta la punta del pie. 3, 2, 1 y 1, 2 y junto. 1, 2 y junto. 1, 2, junto. 1, 2, junto. 1, 2, junto. 1, 2, junto. Muy bien. Aquí hemos realizado los zapateos básicos que ya han aprendido en las clases anteriores, ¿verdad? Ahora vamos a acoplar un zapateo más. Es el siguiente. Este zapateo se llama machete. Ahora, ¿cómo lo realizamos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un jueguito. ¿Ok, niños? Miren, váyanse como un pingüino. ¿Cómo camina el pingüino? Así, ¿verdad? Ajá. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Van a tratar de llegar el pie con el brazo opuesto. O sea, esto y esto. ¿Ya? Porque el machete es esto. Prac, prac. Prac, prac. Prac, prac. Un, dos, ya. Ojo, que es tratar de llegar. No, que van a llegar porque es muy difícil. ¿Ok? Van a tratar de llegar. Esta marcación hacia los lados es el zapateo que se llama machete. Ahora vamos a marcarlo primero de uno. Un pie. Uno, 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 uno. Y van a empezar despacio, ¿ya? Recuerden que para todos los zapateos... ¡Uy! Tenemos una visitante en la grabación. Ok. Recuerden que para todos los zapateos es importante mantener el peso en una pierna. ¿Se acuerdan lo que les comenté sobre cuando esperan? ¡Ay! Cuando están cansados esperando. ¡Uy! Oh, esperan así. O esperan hacia el otro lado. Ya. Esta flexión es importante en los zapateos. ¿Ya? Si flexionamos acá, perdón, si flexionamos esta pierna, la otra mantiene nuestro peso, ¿verdad? Entonces la que está flexionada es la que zapatea, ¿ok? Si hago un cepillado, prac, prac, cambio, prac, prac, cambio, prac, prac, cambio, prac, prac. Siempre zapatea la pierna libre, la otra sostiene mi peso. En este caso con el machete, vamos a hacer lo siguiente. Flexiono. Esta es mi pierna libre, entonces, prac, cambio, prac, cambio, prac. Hagan esto para empezar, solo para empezar, ¿ok? Prac, cambio, prac, 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 stop. Ahora vamos a practicar lo doble. Sería lo siguiente, 3, 2, 1 y prac, 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 prac. Trac, trac, apoye su peso, mantenga la postura, trac, trac, los hombros atrás. Ahora saquen las manos de los lados y pónganlos atrás. Trac, 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 trac. Esto. Muy bien, niños. Hemos realizado el calentamiento de los zapateos. Han aprendido uno más, que es el machete. A practicar. En un momento continuamos con la segunda parte de esta tercera edición de Marinera Norteña, nivel básico, paso a paso. ¡A practicar, chicos!